Bueno, muchísimas gracias, Muriel. Gracias como siempre. Nada sería posible sin vos, como ya sabés. Bueno, darles la bienvenida a todos, agradecerle estar aquí. Vemos en la audiencia que incluso hay amigos de España, así que bienvenidos, bienvenidos a este webinar. Bueno, en realidad, cuando ya el año pasado habíamos propuesto que este sería para la AMR, es el año Tabaco y EPOC. Por supuesto, no sabíamos que el año nos iba a mandar en su propio destino. Así que, bueno, no, es para mí un gran placer poder revivir este sueño que era que este año fuera un año dedicado especialmente a la problemática de tabaco y EPOC, y eso haremos hasta el fin de año con algunas actividades que van a tener que ver con esta temática de nuestro año AMR. Y para mí, además de un gusto por eso, es un enorme placer que este espacio, que hoy, sábado 29 de agosto, iba a ser una jornada presencial en Buenos Aires con toda nuestra expectativa, incluso con la comisión organizadora del año AMR, coordinada por Marines Medín y Marcos Hernández, coordinadores de ambas secciones, a quienes agradezco su esfuerzo. Bueno, es reemplazado por esta reunión con amigos, así que, bueno, muchísimas gracias. Este webinar, que inicia, como decimos, una serie de webinares en relación al año AMR 2020, Tabaco y EPOC, va a estar compartido con dos amigos, como son el doctor Carlos Jiménez Ruiz y Juan Antonio Riesco Miranda, y por creatividad de Juan Antonio, hemos dado en llamar Tabaco y EPOC dos amigos COVID-19. Así que, bueno, el doctor Jiménez Ruiz no va a estar hoy con nosotros, vamos a proyectar su presentación, pero todas las preguntas van a ser dirigidas en especial a Juan Antonio, pero probablemente Daniel y yo también podamos acompañarlo. Antes de dar lugar y presentar a Carlos, quería, no te puedo perder la oportunidad, Juan Antonio, nosotros estamos de sobremesa, así que para relajarnos un poquitito. ¿Cómo ves a Messi en Belgrano de Córdoba? A Messi en Belgrano de Córdoba lo veo como en Córdoba de España, por ejemplo, o en cualquier otro sitio. Veo que después del 2-8, pues ha salido muy, pues eso, muy tocado, y ahora la canción es se va, se va, se va, no sé. Creemos que sí, ¿no? Creemos que sí, que se va. Será una gran pérdida para el fútbol español, pero desde luego seguiremos disfrutando de su fútbol a nivel mundial, ¿no? Pero sí que es verdad que él ha marcado una época, un estilo, y bueno, yo creo que todo un club como el Barça, pues evidentemente yo creo que es el número uno del mundo y chapó, ¿no? Chapó para Messi. No sé si a Belgrano de Córdoba o a Rosario, no sé, porque como está ahí No, Daniel, Rosario no, pero. Daniel no lo quiere, lo que querría en Boca, pero no creo que esa En sea una Boca. opción. En Boca. Yo lo veo más en Manchester City que en París Saint-Germain, pero bueno, ahora entre los Emiratos son los que van a decidir, ¿no? O unos Emiratos u otros, porque la pela y es lo que manda. Y nada, muy bien. Yo aprovecho también para daros las gracias por haberme podido invitar a participar en esta reunión. Obviamente nosotros somos más de lo que son los abrazos presenciales, el tema que nos ocupa, pues es el que condiciona nuestra vida actualmente y tenemos que apelar a los abrazos virtuales y a los seminarios webs. Nos da la oportunidad de veros, de escucharos, de estar en contacto permanente con amigos tan grandes como vosotros. Para mí, de todo corazón, os agradezco esta oportunidad y espero que próximamente, no más, o mejor dicho, más pronto que tarde, todo esto se convierta en algo realmente presencial. Volvamos a la normalidad, pero no a la nueva normalidad, sino a la antigua normalidad, que es la que a nosotros nos gusta, ¿no? La de los abrazos. Así que yo, por mi parte, muy agradecido de poder compartir este rato con vosotros y saludos a todos los amigos
conectados de ese maravilloso país, Argentina, y también mis amigos y compañeros, compatriotas españoles que estén también conectados. Un placer. Bueno, muchísimas gracias, Juan Antonio. Para nosotros es, sabes que es un placer. Entonces, sin más, empezamos este webinar. Voy a presentar al doctor Carlos Jiménez Ruiz, que no necesita mucha presentación, pero él es el actual presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR, y es jefe de la Unidad Especializada de Tabaquismo del Hospital San Carlos de Madrid. Es nuestro amigo y es socio honorario, además, de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Así que, bueno, como este webinar es dado en llamar Tabaco y EPOC, dos amigos COVID, él va a hablar de la amistad entre el tabaco y el COVID-19. Bienvenido sobre todo el mundo. Soy el doctor Carlos Andrés Jiménez Ruiz, presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR. Es para mí un honor estar aquí y quiero dar las gracias a la doctora Susana Lunig, presidenta de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, la amabilidad que ha tenido por haberme invitado a participar en esta webinar. El principal objetivo de mi intervención aquí es hablarles a todos ustedes de las relaciones entre el tabaquismo y la COVID-19. Si ustedes me permiten, voy a compartir con ustedes la pantalla y trataré de comentarles, pasar a hablarles de... Uy, esperen un momentito. Aquí estamos. Muy bien. Bien, pues como les decía, el principal objetivo de mi intervención aquí es hablarles a todos ustedes de, por un lado, cuál es la relación que existe entre el consumo del tabaco y la COVID-19. Y para ello voy a tratar de responder a dos preguntas. Una primera pregunta es... ¿Es el tabaquismo un factor de riesgo que facilite la infección por SARS-CoV-2? Y la segunda pregunta es, ¿es el tabaquismo un factor de riesgo para desarrollar una forma clínica grave de la COVID-19? Y además también, otro de los objetivos de mi presentación es mostrarles las recomendaciones que sobre tabaquismo, sobre prevención y tratamiento del tabaquismo, hemos realizado un grupo de sociedades científicas neumológicas iberoamericanas durante esta epidemia de la COVID-19. Bien, vamos a tratar de responder a la primera pregunta. ¿Es el tabaquismo un factor de riesgo para desarrollar una forma clínica grave de la COVID-19? Pues para responder a esta pregunta les voy a presentar a ustedes las revisiones sistemáticas y metaanálisis más importantes que se han hecho hasta el momento actual. Una de ellas es esta revisión sistemática y metaanálisis publicada en mayo de este año en el PLOS ONE. Es una revisión sistemática sobre un total de 15 artículos, de los cuales solo 8 tuvieron datos sobre tabaquismo. En esta revisión sistemática, el resultado que se obtuvo, y metaanálisis, el resultado que se obtuvo fue el siguiente, que aquellos sujetos que eran fumadores y padecían la COVID-19, tenían un 45% más de posibilidades, o multiplicaban por 1.45 sus posibilidades de tener una forma clínica grave de la enfermedad en comparación con aquellos que no eran fumadores.
Otra revisión sistemática y metaanálisis es una que hicimos nosotros en España y que hasta el momento es sin duda la revisión sistemática y metaanálisis que un mayor número de estudios ha analizado. Esta revisión sistemática se realizó sobre 39 estudios clínicos. De esos 39 estudios clínicos, 19 fueron incluidos en el metaanálisis, lo cual suponía que ese metaanálisis agrupaba a más de 6.400 pacientes. Tratamos de responder a dos preguntas en este metaanálisis. Primera pregunta: ¿es el tabaquismo un factor de riesgo para evolución grave de la enfermedad? Pues miren ustedes, los resultados mostraron que, se lo voy a poner más claramente en esta siguiente diapositiva, que los sujetos fumadores que padecían COVID-19 casi doblaban sus posibilidades de padecer una forma clínica grave de la enfermedad en comparación con los sujetos no fumadores. Sin embargo, bien es cierto que la heterogeneidad de este metaanálisis era muy alta, era de un 66%. Entonces, cuando en este metaanálisis quitamos dos de los estudios que eran causantes de más de un 20% de variabilidad en el resultado, y volvimos a repetir este metaanálisis, quitando esos dos estudios, pues los datos que obtuvimos fueron los siguientes: que los sujetos fumadores que padecían la COVID-19 multiplicaban por 1.59 sus posibilidades de padecer una forma clínica grave de la enfermedad en comparación con los que no eran fumadores. Y fíjense ustedes que ya aquí la heterogeneidad era del 0%. E incluso cuando hicimos el estudio del funnel plot para ver si había sesgos de publicación, vimos que los sesgos de publicación eran los esperables, perfectamente asumibles. Otra de las preguntas a las que quisimos contestar con este metaanálisis fue la siguiente: ¿es el tabaquismo un factor de riesgo para que el paciente con COVID-19 tenga esta variable compuesta? ¿Mayor posibilidad de ingresar en la UVI? ¿Mayor posibilidad de necesitar ventilación mecánica? ¿Y mayor posibilidad de muerte? Pues fíjense ustedes, cuando hicimos este metaanálisis, vimos que había 9 estudios que habían analizado ese aspecto. Y los resultados fueron los siguientes: los sujetos fumadores que padecían la COVID-19 multiplicaban por 1.79 sus posibilidades de sufrir esta variable compuesta. Mayor posibilidad de ingreso en UVI, mayor posibilidad de necesitar ventilación mecánica y mayor posibilidad de muerte que los sujetos no fumadores. Y todo ello con una heterogeneidad muy asumible del 44%. Y con un sesgo de publicación también igualmente asumible. Pues bien, la principal conclusión a este respecto de nuestro metaanálisis fue que el tabaquismo incrementa las probabilidades de que los pacientes con COVID-19 desarrollen una forma clínica grave de la enfermedad y que la evolución de la misma les lleve a ingresar en la UCI, a necesitar ventilación mecánica y a morir. La otra de las razones
¿Cuáles eran las razones que se pueden esgrimir para y que explican esta realidad? Pues hay varias razones. Una primera razón es que ya saben ustedes que los receptores AC2 aparecen con mayor frecuencia en las células del aparato respiratorio de los fumadores. Y son precisamente estos receptores AC2 los que son utilizados por el SARS-CoV-2, que uniéndose a ellos, penetra en el interior de la célula. Al haber un mayor número de receptores AC2 en las membranas de las células respiratorias de los fumadores, pues esto facilita que el virus penetre a un mayor número de células respiratorias en los fumadores y, en consecuencia, a que el sujeto padezca una enfermedad más grave. Pero es que además también sabemos que cuando el receptor, cuando el SARS-CoV-2 se une al receptor AC2, el SARS-CoV-2 queda opaco para las células de la inmunovigilancia y, en consecuencia, también pues hace que ese virus sea más patogénico. E incluso también sabemos que esa unión del virus con el receptor AC2 hace que se activen otras enzimas convertidoras de la angiotensina y que eso lleve a que haya una mayor tormenta citoquímica en el fumador que en el no fumador. Pues bien, la otra pregunta a la que quisimos responder es: ¿es el tabaquismo un factor de riesgo que facilite la infección por SARS-CoV-2? Pues la verdad es que no encontramos datos para poder responder a esta pregunta. Ahora, que la respuesta a esta pregunta sea afirmativa es algo muy plausible, porque hay varias razones que lo justificarían. Primero, sabemos que el MERS coronavirus es un tipo de coronavirus muy similar, primo hermano del coronavirus 2. Y sabemos que las infecciones por MERS coronavirus aparecen, la capacidad de ser infectado por un MERS coronavirus de un fumador es doble que la que tiene un sujeto no fumador. Pero es que además también sabemos que el tabaquismo es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de infecciones respiratorias, tanto bacterianas como víricas, y en consecuencia el coronavirus es un virus y también puede facilitar, estar facilitada su infección en el fumador. E incluso también sabemos que un mecanismo claramente identificado como mecanismo de transmisión del virus es con el movimiento dedo-boca, de tal manera que en los dedos hay una gran cantidad de coronavirus y la forma de transmitir este coronavirus es mediante este movimiento dedo-boca o dedo-nariz o dedo-cara o dedo-ojos. Pues bien, fíjense ustedes, un fumador de 20 cigarrillos al día realiza el movimiento mano-boca 300 veces más que un sujeto que no es fumador. Luego, al realizar este movimiento 300 veces más en el día, son muchas más las posibilidades que tiene de ser contagiado. Todas estas razones explicarían por qué el tabaquismo puede ser un factor de riesgo que facilite la infección por SARS-CoV-2, pero estamos todavía a falta de poderlo demostrar.
El segundo aspecto que yo les quería comentar en mi intervención es hablarles de las recomendaciones que para la prevención y el tratamiento del tabaquismo durante la epidemia de la COVID-19 hemos dado un grupo de sociedades científicas, neumológicas de los países iberoamericanos. Han sido publicadas en la revista Prevención del Tabaquismo y son fundamentalmente, y a modo de resumen, las siguientes. Es imprescindible que se vigile el cumplimiento estricto de la legislación sobre consumo de tabaco. Si la legislación sobre consumo de tabaco hay que cumplirla siempre, en un periodo de epidemia por la COVID-19, este cumplimiento tiene que ser vigilado de una manera muy estricta para que la ley sea cumplida. Segundo, es también muy importante recomendar no consumir tabaco ni vapear en espacios públicos abiertos, no solo en espacios públicos cerrados, que por supuesto en cualquier legislación adecuada que regule el consumo del tabaco siempre debe estar contemplada, pero en caso de epidemia de la COVID por la COVID-19 debe estar también no recomendado el uso de tabaco o de cigarrillos electrónicos o de dispositivos que calientan pero no queman tabaco en espacios públicos abiertos. Y por último, hay que animar a los fumadores a que abandonen el consumo del tabaco. Sin duda, siempre es bueno dejar de fumar, pero en un momento de pandemia por la COVID-19, el abandonar el consumo del tabaco debe ser una necesidad. Es fundamental que el fumador sepa que, aunque siempre debe dejar de fumar en un momento de epidemia, tiene que tomar eso como oportunidad y hacer un serio intento de abandono de consumo de tabaco. Y nosotros, los profesionales sanitarios, así se lo debemos hacer saber y también les debemos ayudar a que dejen de fumar, aunque estemos en plena fase de la epidemia. Conclusiones. Pues el tabaquismo es un factor de riesgo para la evolución grave de la COVID-19. Multiplica por 2 las posibilidades de evolución grave de la enfermedad. Segundo, el tabaquismo es un factor de riesgo para determinar el ingreso en la UCI, la necesidad de ventilación mecánica y la muerte en los pacientes con COVID-19. Multiplica por 1.7 las posibilidades de esta evolución crítica. Tercero, no encontramos datos sobre tabaquismo y mayor riesgo de contraer la COVID-19, aunque es una teoría muy plausible. Y cuarto, la epidemia debe ser una oportunidad para mejorar la prevención y el tratamiento del tabaquismo. Y nada más. Muchas gracias por la atención que me han prestado. Bueno, supongo que me están viendo y que aquí estamos en el webinar. Acabamos de escuchar al doctor Carlos Jiménez con su claridad de conceptos habitual. Y bueno, yo haciendo una pequeña reflexión sobre esto el otro día pensaba, Carlos decía que es una muy buena oportunidad para conseguir que la gente deje de fumar. Y yo pienso que es una muy buena oportunidad para que nosotros podamos convencer a la gente que dejar de fumar es bueno, porque la gente por alguna razón sigue viendo que fumar es bueno y que en estos momentos de crisis necesitan más que siempre, más que nunca fumar. Bueno,
Vamos a pasar al próximo panelista. Para mí es un placer muy grande, es un orgullo presentar a Juan Antonio Riesco Miranda, con quien he tenido la suerte de compartir muchas cosas en la vida y que nos ha dado un susto muy grande este año, que nos ha tenido sumamente preocupados. Él trabaja en la unidad de tabaquismo del Complejo Universitario de Cáceres, es director de congresos de CEPAR, tiene un montón de títulos por los cuales yo podría presentarlos, también podría decir que no necesita ningún tipo de presentación, pero yo le pregunté a Juan Antonio cómo quería ser presentado en esta ocasión, y me dijo que lo presente como un madrilista con suerte de estar vivo, y sobre todo de tener buenos y grandes amigos como todos nosotros y muchos de los que están allí escuchándonos. Así que Juan Antonio nos va a hablar de tabaco y EPOC, y bueno, un placer escucharte, Juan Antonio. Muchas gracias, querido Daniel. Ya sabes que es totalmente compartido el sentimiento, ¿no? Y para mí también es un auténtico honor el poder estar aquí compartiendo con Susana y Daniel, Daniel y Susana, ¿no? Esa pareja realmente, bueno, pues son también el alma mater de muchas cosas que compartimos en la vida, como tú bien has dicho anteriormente, ¿no? Bueno, yo a lo largo de los próximos minutos vamos a hablar de la siguiente vertiente, dado que es el año CEPAR, EPOC Tabaco, perdón, año CEPAR, año AMR, EPOC Tabaco, bueno, pues me parecía interesante, ¿no?, que se trataran las dos vertientes, tabaco por un lado y la EPOC. Y la EPOC y el COVID, bueno, ¿qué sabemos hasta ahora? Mirar, yo a lo largo de los próximos minutos, tres aspectos fundamentales, me vais a disculpar que siempre partamos de un punto, conceptualizando algunas cosas que seguramente ya se dan por sabidas, pero siempre es bueno tenerlas en cuenta, algún dato epidemiológico que obviamente en el contexto en el que nos movemos pues son fundamentales, intentar responder a tres preguntas fundamentales, que sería el nudo de lo que, el centro de lo que sería esta pequeña charla. ¿Qué relación existe? ¿Cuál es la susceptibilidad y el riesgo? ¿Manejo clínico? Y para finalizar, perspectivas futuras y datos para recordar. Bueno, estamos hablando del coronavirus, pero sabemos que el coronavirus es un virus que ya existe y fue descrito en los años 30. Posteriormente ya se describió de una forma más específica a partir del año 1960. Existen dos grandes familias y dentro de cada una de estas familias hay cuatro grandes grupos, entre los que está el beta coronavirus, ¿no? Pero si hacemos un pequeño recuerdo histórico, sabemos que para hablar de coronavirus tenemos que, o de COVID-19, tenemos que remontarnos a China, en este caso, a finales de diciembre, aunque probablemente ya había algún caso a final de noviembre, y nos centramos en ese hospital de Wuhan, que fue donde ingresó precisamente esa primera familia de trabajadores del mercado de animales de Wuhan, que es esta familia de trabajadores de ese mercado de animales son los que llegaron al servicio de urgencias con un cuadro claramente respiratorio y unos datos complementarios sugestivos de neumonía complicada, ¿no?, cuyos análisis iniciales eran negativos para los patógenos respiratorios habituales, incluyendo la gripe. Y a partir de ahí fue cuando la semana siguiente, concretamente, en la semana del 3 al 10 de enero, cuando se identificó este nuevo coronavirus y se identificó el genoma. Pues cuando hablamos de coronavirus, todos sabéis que el nombre procede fundamentalmente de las características del propio virus, en el que realmente nosotros sabemos que estamos hablando de un grupo de virus RNA, aspecto importante, cuyo reservorio habitual son los animales, pero es verdad que en algunos casos, bueno, pues pasan a la especie humana y originan problemas infecciosos como los actuales, ¿no? Hay epidemias previas que ya se han documentado fehacientemente, como la del 2003 del sudeste asiático y la del MERS de Oriente Medio del 2012. Es verdad que cuando uno analiza los diferentes aspectos,
tenemos esa serie de proteínas, de las cuales la proteína S o la glicoproteína S, que es la que se utiliza o la que se describe como la que se une al receptor fundamental. Luego hay unas proteínas de envoltura, hay unas membranas y una nucleocápside, como en otros virus, ¿no? Decía anteriormente que se describió ese genoma inicial concretamente en la semana del 3 al 10 de enero. Fue la primera secuenciación del nuevo virus, donde estuvo implicado precisamente uno de los científicos que murieron como consecuencia de la propia enfermedad. Si hacemos una breve historia, nos remontamos al 11 de febrero. El 11 de febrero, fijaros, es cuando ya se empieza a hablar de la nueva denominación, ¿no? Se habla del SARS-CoV-2 o más coloquialmente extendido como COVID-19. Los organismos internacionales así lo consideraron, ¿no? Desde el punto de vista epidemiológico, los primeros estudios aparecen ya a final de enero, primeros de febrero, y bueno, empezamos a tener datos en febrero de la evolución de la casuística procedente, de esta zona de Wuhan fundamentalmente. Otra fecha importante es cuando la OMS declara pandemia internacional, el 30 de enero, y empieza a hablarse de transmisión a nivel mundial, cuando ya empiezan a detectarse casos más allá de lo que sería China, ¿no? Y empiezan los primeros casos en la zona de Lombardía, en Italia, y aparece en España también el primer caso detectado de un turista alemán en Canarias, que fue aproximadamente la última semana del mes de enero. Esa ha sido la evolución epidemiológica. Y en cuanto a los datos actuales, bueno, yo me he permitido meterme para buscar lo más próximo en esta misma semana. Las cifras en el mundo pueden diferir, pero estaríamos hablando de casos confirmados alrededor de los 24 millones. Fallecidos en el mundo se va acercando progresivamente al millón y casos curados pues sobrepasan los 15 millones. Las cifras en España del 24 de agosto igualmente habla de los casos confirmados que superan los 405.400, ya andaremos por los 450.000. El tema de los fallecidos depende mucho. Nosotros tenemos datos, vamos a llamar oficiales, como sabéis, de más de 30.000 fallecidos como consecuencia documentada del SARS-CoV-2 y casos curados en más de 180.000 personas. El tema de los fallecidos ha traído su problemática en España porque la cifra realmente, teniendo en cuenta otra serie de datos indirectos, pues se hablaría de más de 40.000 fallecidos en el momento actual. Un dato importante que nos ha traído por malos derroteros es el tema de la afectación de los profesionales sanitarios, de la gran cantidad de afectación de los profesionales sanitarios, de la mortalidad importante de los profesionales sanitarios. En España hay gran cantidad de estos profesionales y hay amigos que han fallecido y hay muchos que hemos, como bien comentaba Daniel, pues hemos tenido afectación de esta enfermedad y lo hemos pasado mal, y algunos de nuestros compañeros, y desde aquí mando un abrazo para los que lo están pasando mal en este momento y un recuerdo muy merecido para aquellos que nos han dejado, algunos de los cuales eran grandes amigos. Y algunos, además, cercanos desde el punto de vista de los cursos de tabaquismo, hemos compartido precisamente esta afectación. Yo, en cuanto a Argentina, las cifras que he podido documentar son estas, ¿no? Casos confirmados, más de 340.000 fallecidos, pues se acercan a los 7.000, 8.000 pacientes, o mejor dicho, personas en este momento, ¿no? Fallecidas como consecuencia del coronavirus. Es decir, tenemos datos en el mundo, tenemos datos de que estamos hablando de un aspecto que supera lo convencional. Es verdad que podemos analizar las tasas de letalidad y esto nos daría pie para las comparaciones con otras infecciones, con otras enfermedades, pero bueno, lo que está claro es que en una primera oleada nosotros hemos recibido a este coronavirus pues totalmente despistados, ¿no? Nos ha atacado de cuajo. Ahora estamos en ese periodo de análisis de rebrotes, de reinfecciones, de incertidumbres, pero lo que está claro es que el coronavirus marca y ha marcado un punto de inflexión muy importante en nuestra forma y estilo de vida. Bueno, ¿y qué pasa con nuestra enfermedad en cuestión, la EPOC y su relación con coronavirus? Hombre, antes se ha comentado, ¿no? Pero yo creo que vamos a recordar cuál sería la vía de acceso al pulmón, ¿eh? ¿Cómo llega el virus al pulmón? Porque es precisamente el pulmón el punto de inicio de la afectación
de la infección por coronavirus. Fundamentalmente por la transmisión, porque como todos sabéis, la transmisión es transmisión de vía aérea, fundamentalmente. Y aquí, antes, Carlos ha comentado la importancia de unos receptores que están en el epitelio respiratorio. Esos receptores tienen mucho que ver, se está hablando mucho de ellos, se habla de más receptores, de extensión, de polimorfismos, de diferencias genéticas, pero lo que está claro es que estos receptores a los que se une el virus a través de esa proteína S que he comentado anteriormente, son los que van a producir unas alteraciones iniciales. Alteraciones iniciales que conforme, bueno, va avanzando el proceso inflamatorio, la propia carga viral condiciona la afectación necrótica del epitelio, la alteración del mismo, la disfunción del epitelio va a facilitar el desarrollo y que avance el proceso inflamatorio, se desarrolle neumonía, se desarrolle ese foco de neumonía que ya es un criterio avanzado de gravedad y a partir de ahí, lógicamente, sabéis que los casos más graves no solo van a tener focalización en el pulmón, sino se va a producir un cuadro de distrés respiratorio del adulto, pero con afectación multiorgánica y disfunción de órganos vitales, ¿no? Claro, esta es la vía del proceso, estadio cero, donde tenemos ese contagiado que lo sabe o no lo sabe, pero puede ser portador. Estadio 1, donde estarían las infecciones leves. Estadio 2, que serían los casos que conllevan hospitalización, fundamentalmente las neumonías. Y estadio 3, que son ya los casos de peor pronóstico, que requieren soportes ventilatorios, oxigenoterapia de altos flujos en las unidades de cuidados intermedios respiratorios o unidad de cuidados intensivos. Pero por otro lado está algo que se ha comentado también, es decir, cómo el coronavirus, cuando se une a su receptor, va a producir alteraciones en los sistemas de inmunovigilancia. Es verdad que se ha comentado que puede alterar ese sistema de inmunovigilancia. Desde luego, lo que se sabe es que en determinados pacientes existe una expresión incrementada de ese receptor que condiciona las disfunciones a las que me he referido, pero por otro lado el coronavirus va a producir alteración de la actividad macrofágica, de la actividad linfocitaria, de todo ese sistema de inmunovigilancia y al final ¿qué va a producirse? Pues el estímulo de unos receptores fundamentalmente para unas interleuquinas, la interleuquina 6, interleuquina 8, que tienen una gran actividad proinflamatoria y su estimulación va a producir la liberación de importantes mediadores proinflamatorios, es lo que se conoce con el nombre de la tormenta de citoquinas que conlleva a los estadios más avanzados de la propia enfermedad, ¿no? Hemos hablado de ese receptor anteriormente, no quiero ser pesado, ya ha hablado Carlos, hablo yo del AC2, ese receptor que inicialmente se localiza a nivel del epitelio de las células ciliadas, fundamentalmente afectando a los neumocitos tipo 2. Sabemos desde un punto de vista clínico que la sintomatología, casi en el 95 o 100% de los casos, los pacientes van a presentar fiebre, que va a presentarse astenia y fatigabilidad fácil hasta en el 70% de los casos, que la sintomatología respiratoria acompañante, tos seca, está descrita en un 60%, la disnea, un tercio de los pacientes van a presentar disnea y las manifestaciones gastrointestinales que inicialmente estaban hablando pues de aproximadamente el 10%, quizás en los últimos, al menos en España, en los rebrotes que se están produciendo, que afectan a gente más joven, pues manifiestan un mayor porcentaje de estos cuadros gastrointestinales. También se sitúa un punto de inflexión a la hora de tener en cuenta lo que es el periodo de incubación, el periodo clínico y ese periodo de persistencia de los síntomas más allá de 7 días como punto de inflexión que predice empeoramiento pronóstico, paso a ese estadio de neumonía y, lógicamente, cuando los síntomas están por encima de esos 7 días hay que estar muy alerta, ¿no? Desde el punto de vista de los biomarcadores, pues fijaros, la linfopenia se asocia a gravedad. La elevación del dímero D también se ha visto, el aumento de la LDH. Por supuesto, también incremento de niveles de transferrina, ferritina, la propia troponina es otro de los marcadores que se asocian a complicaciones cardiovasculares. Y en los estudios de imagen nos podemos encontrar pues unos estadios iniciales donde no hay lesiones, los estadios más
moderados que conllevan hospitalización ya tienen pues infiltrados muchas veces bilaterales, y desde luego esta imagen radiológica que os he puesto aquí es una imagen ya en un estadio de severidad mucho más avanzado, peor pronóstico, y que es compatible con el cuadro de distrés respiratorio del adulto. Bueno, desde el punto de vista, fijaros, de lo que sería lo que sabemos de la EPOC y el COVID viene de las publicaciones, como todo lo que sabemos del coronavirus, al igual que de otras enfermedades. La evidencia científica que se ha ido desarrollando, que se ha ido publicando en estos meses, ¿no? Fijaros, yo realicé una búsqueda en PubMed el 24 de agosto. Si yo colocaba en PubMed COVID-19, me aparecían 44.281 artículos. Si nosotros estimamos el promedio en 240 días, estamos hablando de que aproximadamente durante todo este tiempo se han ido publicando casi 8 artículos por hora. Pero claro, si yo hablo de EPOC y COVID, ya el número baja, 2.950 artículos, que supondría un 15% del total. ¿Qué quiero deciros con ello? Bueno, pues que es verdad que la evidencia científica es muy, muy importante, pero claro, hay que ser rigurosos, y todos sabemos que se han publicado cosas cuyo rigor metodológico y cuyo rigor científico pues no es el adecuado. Pero en este mare magnum, o en esta gran cantidad de publicaciones, nosotros hemos encontrado datos que nos apoyan para responder a las preguntas de cuál es la relación de EPOC y COVID, y esto es así. También deciros una cosa, antes me preguntaba Susana de Messi, bueno, en el PubMed es esto, pero todos sabéis que el miércoles cuando, o el martes, cuando llegó el burofax de Messi, cuando en las redes sociales aparecía la palabra Messi, superaba con creces a lo que es la palabra coronavirus, ¿eh? O sea, que en este sentido no todo es coronavirus. Es verdad, tampoco todo es Messi, pero bueno, en esta semana también. Lo que pasa es que hoy nos toca hablar de EPOC y COVID, y otro día hablamos de Messi y de Cristiano, si os parece. Seguimos, entonces, intentando dar respuesta a esas preguntas que nos hemos hecho, ¿no? Fijaros que nosotros hemos analizado, o mejor dicho, cuando uno se ha documentado de la evidencia científica, se han identificado una serie de factores que asocian lo que sería el riesgo de hospitalización por coronavirus. Por lo tanto, mayor estadio de gravedad de esta enfermedad. En primer lugar, bueno, pues la edad avanzada ha sido uno de ellos. La edad promedio nos indica que las personas mayores son más vulnerables, más susceptibles. Dentro de las enfermedades cardiovasculares está la hipertensión arterial, aparece como factor de riesgo muy importante. Pues en los últimos estudios, además, se ha documentado la diabetes. Determinados estudios hablan de que hay pacientes diabéticos o que la diabetes puede condicionar un incremento de la sobreexpresión igualmente de ese receptor AC2. Dentro de las enfermedades crónicas respiratorias, sin duda, la EPOC. La EPOC aparece como un elemento de susceptibilidad al empeoramiento pronóstico. Pacientes con cáncer, estados de inmunosupresión crónica, bien por tratamientos con inmunosupresores. Todos estos son los factores que se asocian, como digo, a la hospitalización. ¿Pero qué pasa con la EPOC? Bueno, con la EPOC lo que se ha visto es que cuando uno analiza cuál es la prevalencia de la enfermedad dentro del conjunto de enfermedad por COVID, la prevalencia es baja, las cifras no llegan al 5%. Es decir, podríamos decir que la probabilidad de que un EPOC se infecte por COVID-19 es la misma que un paciente no EPOC, similar a la población general. ¿Pero qué es lo que diferencia? Pues lo que diferencia es que cuando un paciente EPOC se infecta por coronavirus, la enfermedad va a tener un mayor riesgo de tener empeoramiento pronóstico, mayor susceptibilidad de empeoramiento, de necesitar lo que es el soporte ventilatorio, bien por ventilación mecánica no invasiva, por la oxigenoterapia a altos flujos o la necesidad de intubación. En algunas series se hablaba de hasta el 12% y en otras series el ingreso en UCI puede superar hasta en 18 veces más el riesgo. El problema está en que nosotros sabemos cómo evoluciona la EPOC. Nosotros sabemos que existen dos datos dentro de la historia natural de la propia EPOC, como son las exacerbaciones y la disnea, que van a asociarse a ese elemento subyacente de alteración fisiopatológica de hiperinsuflación, de atrapamiento, de limitación del flujo. Claro, el tema está en que nosotros nos vamos a encontrar con pacientes
que van a ser susceptibles de qué, de infectarse. Y la infección o los síntomas de infección por coronavirus no difieren de los síntomas de una exacerbación. Y nos podemos encontrar con que haya cierto grado de confusión en lo que puede ser una exacerbación e incluso el aumento de disnea. Muchos de estos pacientes pues ya tienen disnea. Por lo tanto, la disnea o los signos sugestivos de exacerbación van a dar lugar a un empeoramiento de la calidad de vida relacionada con la salud de nuestros enfermos. Es decir, existe un factor confundente. Bueno, pero la presencia de EPOC en la enfermedad por COVID se asocia a un peor pronóstico, como he dicho, pero ¿por qué? ¿Por qué esto es así? Mirad, pues se atribuye a la propia enfermedad de base. Se sabe que los pacientes con EPOC tienen un incremento de la expresión de estos receptores AC2 en las células epiteliales. Este, de entrada, es uno de los argumentos que justifican esa susceptibilidad al empeoramiento. Por lo tanto, volvemos nuevamente a hablar de ese receptor. Pero también hay otros datos que pueden ser acompañantes. Hemos dicho que los EPOC, por un lado, los EPOC de mayor edad son los más graves, los más evolucionados, y obviamente la edad condiciona también envejecimiento, pero envejecimiento de todos los sistemas, y por eso el envejecimiento del sistema inmunológico, es decir, la inmunosenescencia, puede ser otro de los factores que se asocian a la EPOC en ese factor predictor de empeoramiento pronóstico. Y luego hemos hablado también de que existen comorbilidades. Curiosamente, las comorbilidades que en sí mismas se asocian a peor pronóstico de coronavirus son comorbilidades que se asocian precisamente a la EPOC. Si hablamos de hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, diabetes, cáncer, bueno, quizás en todo ello hay un elemento de unión, que es el tabaco, como ha comentado anteriormente de Carlos Jiménez, ¿no? Por lo tanto, estos son datos que hay que poner en relación, por supuesto, ¿no? Y así se manifiesta y es conocido por todos en las distintas publicaciones. Pero la tercera pregunta es con respecto al manejo clínico, a los aspectos prácticos a tener en cuenta. Fijaros que las sociedades científicas como SEPAR, sociedades latinoamericanas como las vuestras, la Asociación de Medicina Argentina Respiratoria, las de tabacología, latinoamericanas, las guías y consensos nacionales e internacionales, las propias administraciones sanitarias han puesto de manifiesto la importancia de la educación y la prevención. Y entonces se sigue hablando de que estos pacientes deben seguir las mismas recomendaciones que la población general. ¿En cuanto a qué? Pues en cuanto al aislamiento, desde el punto de vista de la distancia, por supuesto el uso de las mascarillas, el lavado de manos, el no compartir utensilios personales con aquellos individuos que estén contagiados. Hay una serie de reglas que deben seguir las personas cuidadoras, hay una serie de reglas muy importantes desde el punto de vista del rastreo en este perfil de pacientes, ¿no? Por lo tanto, recomendaciones generales desde un punto de vista preventivo, desde un punto de vista educacional. ¿Pero qué pasa con la otra cuestión importante? Como he dicho anteriormente, nuestros pacientes son pacientes que necesitan un tratamiento de fondo de su enfermedad. En función de la categoría a la que pertenezcan, en función del perfil clínico al que pertenezcan. Pero todos ellos necesitan ser tratados con broncodilatadores en monoterapia, en doble broncodilatación, en triple, con necesidad de otro tratamiento sobre añadidos, mucolíticos, otro tipo de antiinflamatorios. Pero estos pacientes deben continuar siempre con su tratamiento de fondo. Por eso sería importante contar con un programa de seguimiento estricto y una conexión entre los especialistas en neumología y los especialistas en atención primaria. Es importante que en este contacto, se garantice el suministro de los fármacos. Si nosotros estamos hablando de aislamiento domiciliario, de confinamiento, lo que tenemos que tener en cuenta es que estos pacientes necesitan que se les garantice el suministro de sus fármacos o sus tratamientos de base, sus tratamientos inhaladores, sus tratamientos de rescate. Es importante también que ellos tengan la posibilidad de contactar con su médico para identificar esos síntomas de riesgo, si estamos hablando de exacerbaciones o de riesgo de necesidad de hospitalización. Y, por supuesto, en caso de agudizaciones en nuestros pacientes EPOC,
pues son más subsidiarios muchas veces. Es preferible utilizar en este caso el cartucho presurizado con las cámaras espaciadoras y que no utilizar los nebulizadores y otros sistemas que pudieran favorecer la diseminación del virus. En cuanto a las intervenciones no farmacológicas, bueno, pues evidentemente el tema del suministro de oxígeno también debe estar garantizado. Ellos deben tener un contacto con la empresa que les garantice su suministro habitual. El aspecto de la dieta. Fijaros que la dieta debe ser, como siempre, una dieta saludable con importante hidratación oral, ¿no? La dieta saludable estamos hablando de lo de siempre, de vegetales, de frutas, de proteínas. Fundamentalmente teniendo en cuenta que el objetivo es no perder masa muscular, porque estos pacientes van a disminuir el nivel de ejercicio, porque muchos tienen un grado de sarcopenia importante. Por eso también, añadido a esto, es importante pautar ejercicio en el domicilio, bien a través de bicicleta estática o subir, bajar escaleras, pero lo ideal es que los pacientes mantengan ese nivel de ejercicio mínimo de 30 minutos día, que es lo recomendable. Pero claro, es importante también no perder de referencia que el confinamiento, el aislamiento, va a traer problemas en la salud mental y emocional de estos pacientes, el no poder relacionarse. Por eso es importante el contacto con los amigos, con los familiares, para que ellos no se sientan, en este caso, solos. Lo que está claro es que últimamente han aparecido una serie de publicaciones muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, esta que os comento aquí del doctor Bartolomé Celi y de Leonardo Fabri, ¿no? Que hablan precisamente de esos manejos más específicos. ¿Por qué? Fijaros lo curioso. Estamos hablando de que esta enfermedad, EPOC, se asocia a exacerbación. Se sabe que las hospitalizaciones por exacerbación asocian en los 30 días después un incremento de lo que sería riesgo de mortalidad por cardiopatía isquémica. Pero por otro lado, estamos viendo que el coronavirus va a generar alteraciones vasculares. Por lo tanto, el coronavirus en EPOC, cuidado, que debe haber un periodo de seguimiento muy estricto de pacientes que han ingresado, que tienen EPOC, y doblemente van a tener un riesgo de enfermedad cardiovascular. Este es un planteamiento a tener en cuenta, ¿no? Después del coronavirus, ¿qué? Bueno, pues después del coronavirus, evidentemente, debemos tener unos planes de manejo estrecho en estos pacientes. Yo creo que, ya voy terminando, desde un punto de vista de los datos que yo creo que debemos recordar, en primer lugar, estamos ante un paciente que no es más susceptible al contagio del virus que la población general. Ahora bien, cuando se contagia, el paciente EPOC va a tener peor pronóstico y evolución en función de lo comentado anteriormente. Es importante que en el plan de manejo estrecho, durante este periodo de aislamiento, confinamiento, el paciente debe tener una relación, debe tener un plan de manejo y debe tener un contacto con su médico que le garantice la claridad en la importancia de continuar con su tratamiento habitual y tener claro cuáles pueden ser los signos y síntomas de alarma que, lógicamente, son como en cualquier otra exacerbación. Y como decía anteriormente, no debemos olvidar el manejo de las comorbilidades, particularmente la cardiovascular, por el peso que puede tener en un mayor rango de riesgo de mortalidad. Y lo que está claro son las incertidumbres. ¿Qué pasará en un futuro más cercano? Nosotros todavía no tenemos datos, pero evidentemente sí que hay pruebas diagnósticas que habrá que tener en cuenta, cómo manejarlas, cómo interpretarlas. Estamos hablando de recaídas o reinfecciones. ¿Qué hacer desde un punto de vista de la prevención? ¿Secuelas? ¿Cuáles son los tratamientos iniciales? Como veis, hay muchas preguntas que no están suficientemente claras, pero están ahí. Y yo, por mi parte, pues nada más. Yo creo que quedan algunas cuestiones que podríamos responder o podríamos comentar brevemente antes de acabar, como es dar respuesta a esa hipótesis experimental que se comentó. Yo creo que Carlos ha hecho mención a esas hipótesis en las que los receptores nicotínicos parece ser, ¿no?, ese factor favorecedor del tabaco en la regulación a la baja del receptor AC2. Eso es lo que algunos estudios franceses a nivel experimental habían documentado, ¿no? Que la estimulación de determinados receptores nicotínicos, fundamentalmente los alfa-7, podían contribuir a una down regulation o regulación a la baja del receptor AC2. Pero realmente, bueno, esta expresión a nivel experimental no se ha acompañado de estudios in vivo. Y este estudio canadiense nos dice fundamentalmente que no es una down regulation, sino todo lo contrario. Los fumadores y los fumadores con EPOC
tienen una upregulation desde el punto de vista de una mayor sobreexpresión del receptor AC2. Algo que ya se había comentado en anteriores publicaciones que hacían referencia a esos distintos receptores en fumadores que también estaban sobreexpresados, como fue en el caso del MERS. En esta publicación del 2016 ya se hablaba de ello. Otra cuestión que también se ha comentado era el papel de los broncodilatadores y de los corticoides, fundamentalmente de los corticoides, que trajo alguna cuestión controvertida en los primeros momentos, pero curiosamente los corticoides no hay evidencia de que favorezcan la infección, sino que se deduce su actividad antiinflamatoria. Por eso, algunos autores hablan de que los corticoides inhalados pueden prevenir estas complicaciones inflamatorias de esta enfermedad. Y algunos aducen a que la población asmática que está tratada con corticoides no es tan vulnerable o no es tan susceptible de desarrollar complicaciones inflamatorias por el propio coronavirus. Por lo tanto, el corticoide inhalado es seguro en este caso, ¿no? Bueno, el tema de la hipertensión pulmonar o de las complicaciones tromboembólicas, como he dicho, la infección va a tener consecuencias y lo estamos viendo, ¿no? Ahora estamos en ese periodo de uso generalizado de mascarilla y muchos de nuestros pacientes hablan de que, han leído por ahí que la mascarilla podría condicionar alteraciones ventilatorias. No producen ahí estudios que documentan claramente que no producen hipercapnia, que no producen alteración del intercambio gaseoso, ¿no? Y luego el seguimiento es clave en estos pacientes y, bueno, las consultas monográficas de seguimiento son fundamentales para conocer mejor, para prevenir y, sobre todo, para evitar complicaciones. Y, desde luego, lo que es importante es que apliquemos nuevos tipos de intervenciones como las telemáticas para que nuestros pacientes que están confinados, bueno, pues puedan tener un seguimiento adecuado de su enfermedad de base. Porque es verdad que nos estamos encontrando con que ha habido un periodo de tiempo, al menos en España ha ocurrido, donde enfermedades cardiovasculares o pacientes con alta sospecha de cáncer, por miedo al contagio, no han salido de sus casas, no han llegado o han llegado tarde y ahora estamos viendo las consecuencias de todo ello. Así que hay que estar en contacto y aplicar las nuevas tecnologías como la propia telemedicina. Yo, por mi parte, a vuestra disposición y daros las gracias por vuestra atención y, bueno, a vuestra disposición. Bueno, gracias, Juan, muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Le pedimos a los presentes que todas sus preguntas las escriban, por favor, en el sector correspondiente a preguntas, así podemos contestarlas o, preguntarle a Juan Antonio. Yo voy a aprovechar, me gustaría hacerte dos preguntas o pedirte una reflexión sobre dos cosas que dijiste hacia el final. Una la voy a hacer en nombre de Manuel, de Córdoba, España, que estuvo con nosotros en el último curso de expertos, el que sabe tu gusto por la música y a todos sí, que nos gusta la música. Quería hacer una referencia, dice, algo irónica a las intervenciones de Miguel Bosé, en que se asoció a grupos negacionistas y en relación a la negación justamente al uso de mascarilla. Nosotros acá también tenemos movimientos negacionistas importantes. ¿Cómo se vive eso en España, Juan Antonio? Bueno, sí que es verdad que hay unos movimientos en redes fundamentalmente, pero yo creo que ahora ese movimiento está como bastante controlado. Es decir, en España yo creo que lo que ha ocurrido fundamentalmente es que ha habido una primera oleada que nos ha afectado desde un punto de vista de la salud. Emocionalmente ha quedado la gente muy, muy tarada, muy afectada. Es verdad que ahora estamos en ese periodo de incertidumbre del efecto económico que esto va a producir. Y se están mezclando conceptos, es decir, conseguir el equilibrio de lo que es salud, de lo que es tema económico, es muy importante. Pero lo que está claro es que los profesionales sanitarios, todos nosotros tenemos que estar, y siempre lo hemos dicho con el tema del tabaco, pues con esto igual, tenemos que estar unidos y evidentemente esta gente que no tiene ninguna solidez ni base científica en sus comentarios, debemos darle la credibilidad y la importancia que tienen, ¿no? Entonces, se está viviendo más desde un punto de vista del conflicto de las redes sociales. A otros niveles, las manifestaciones que han organizado hacen ruido, como siempre,
pero no están llegando más allá. Yo creo que hay que seguir insistiendo en la importancia. Me preocupa más el calado de otras circunstancias en la gente joven. Nosotros sabemos que al abrir, en un periodo como el verano en España, al abrir un poco el confinamiento, pues la gente se ha tirado a la calle a divertirse. Somos muy parecidos, nos gusta estar en la calle, nos gusta la diversión. La gente joven no vive la realidad. Yo os puedo poner mi ejemplo claramente. Mi ejemplo era que nosotros en los días previos a cuando caímos enfermos, recordar desde aquí que mi servicio estuvo cerrado, absolutamente cerrado, porque nos afectamos varios. Bueno, casi todos, pero de los cuales estuvimos en urgencias. Digo, en UCI estuvimos dos y hospitalizado otro. Pero nosotros vivíamos esto como muy de lejos y no pensábamos que esto iba a llegar aquí y que nos iba a afectar de la forma que nos afectó. Esta es la sensación que tiene la gente joven. Por lo tanto, la argumentación es lo mismo que con respecto al tabaquismo, que ellos no perciben lo que puede suponer esto desde el punto de vista del impacto en su salud. Quizás cuando hay alguna persona cercana en ese entorno, pero yo creo que aquí el tema es claramente educacional, preventivo, educacional. Y hay que ser también, hay que utilizar elementos disuasorios. Funcionamos así. Entonces, funcionamos con reglas contundentes y muchas veces también con denuncias. Pero tristemente es así. Hay que insistir en las denuncias. Y desde luego lo que hay que insistir es en la educación sanitaria. Bien. Y la otra reflexión que quiero preguntarte, porque hay preguntas para hacerte y no quiero dilatarlo, el último punto que dijiste, porque nosotros haciendo una comparación, el comportamiento de la epidemia en España y para nosotros fue distinta. Ustedes estuvieron mirando tus números, nos estamos acercando, pero ustedes tuvieron ese alto número en poquito tiempo y nosotros lo tenemos en un lapso de 5 meses. Y 5 meses está siendo, por supuesto, largo para todo. Y entre eso es la vuelta a los consultorios, ¿no? O sea, nosotros seguimos teniendo una restricción de cuarentena, entonces es toda una preocupación de las sociedades científicas, algunas más que otras, en lo que se llama los corredores seguros de consultorio, con lo cual hay, bueno, todo un movimiento de asegurar que la gente, si hace falta, debe consultar. ¿Cómo se vive? Probablemente, insisto, en España puede ser distinto porque fueron muchos casos en poco tiempo. ¿Pero esto es un problema también en España? Sí, ha sido un problema muy, muy importante. Pero ahora, realmente ahora, en este momento, yo creo que los consultorios se han ido abriendo progresivamente. Nosotros las consultas las abrimos en el mes de julio. Hasta el mes de julio lo que hicimos fue contactar con todos nuestros pacientes, los que estaban citados previamente, hemos tenido un contacto con todos. Atención primaria ha ido progresivamente también pues exponiendo y abriendo, pero lo que está claro es que el paciente crónico tiene que tener un seguimiento y luego tiene que haber una, como si dijéramos, una vía de acceso. El paciente tiene que conocer cuál es la vía en este momento. Yo creo que aquí el papel de atención primaria como vía de acceso o como vía preponderante para cualquier problema de salud es importante. Pero claro, hay que tener en cuenta que lo que no podría suceder en este momento es que los consultorios de atención primaria pues se llenaran de 80, 90 personas como hasta ahora, o 100 personas. Entonces, esto es lo que ha limitado. Entonces, si esto no es así, ahora vamos a tirar de otro perfil de consultas, las telemáticas. Ahora se están generando las consultas videollamadas, en forma de videollamadas, las e-consultas, que son consultas que nosotros estamos haciendo con los médicos de primaria y que nos permiten restringir que los pacientes vayan a los hospitales. Y luego, por supuesto, las herramientas que ya teníamos de telemedicina. Pero luego lo que nosotros hemos recuperado son las consultas, pero con un protocolo. Tanto en pruebas funcionales, las pruebas funcionales están protocolizadas, las pruebas broncoscópicas, endoscópicas igualmente, los seguimientos en consultas, pues nosotros lógicamente existen unos tiempos, existen unos EPI, existen unas mascarillas, unas formas de actuar en cuanto al distanciamiento con el paciente y unas herramientas que no, al principio te cuesta, luego ya te convierte, es un hábito más, ¿no? Dentro de lo que es la relación.
¿Esto ha venido para quedarse? Pues no lo sé si ha venido para quedarse, pero lo que está claro es que es una realidad y tenemos que aceptar esta realidad y tenemos que insistir en que hasta ahora lo que sabemos es que estas tres medidas son las que nos pueden ayudar a disminuir la incidencia y sobre todo las complicaciones. Bueno, no, ustedes tenían ya un uso de telemedicina que nosotros todavía no teníamos y que realmente hemos hecho un crecimiento acelerado del uso de telemedicina. Sí, Dani, perdón. No, en función de los tiempos tenemos preguntas y quería acercárselas a Juan Antonio. Acá preguntan reiteradamente, pero bueno, eso no importa, si querés lo contestás, si no, no, lo dejamos para después. ¿Qué parentesco tenés con el señor que aparece en la foto del flyer de difusión del evento? Pero no importa. ¿Lo contesto? ¿Te refieres con el hijo de Carlos Jiménez? ¿Con el hijo de Carlos Jiménez? Porque, claro, no sé si es Carlos Jiménez o es su primo. Bien. A ver, desde España nos llega, Raquel García, que es una enfermera de la Unidad Especializada de Tabaquismo de Oviedo, diciendo, bueno, una felicitación, dice que sos maravilloso y que hacemos Raquel, un equipo estupendo. Besos a Raquel. Fernando Mazzola, de Argentina, de Rosario. Pregunta si le agregarías corticoides inhalados a aquellos pacientes EPOC que están con LABA/LAMA en función de lo que referiste de que habría un cierto efecto protector del corticoide inhalado. Bueno, a ver, el efecto protector está... Ahora mismo existe un estudio abierto que dirigen desde el Hospital Clínico el doctor Álvaro Agustí sobre el papel que puede tener el corticoide inhalado en la prevención de la enfermedad por coronavirus, teniendo en cuenta lo que sería la fisiopatología de la evolución de la enfermedad. Nosotros lo que estamos utilizando es, si el paciente tiene indicación de corticoides inhalados, pues tiene indicación de corticoides inhalados. Lo que quiero decir es que no condicionamos la utilidad del corticoide inhalado teniendo en cuenta esas primeras publicaciones que aludían a que el corticoide podría ser un riesgo para la infección por coronavirus. Y en este caso lo que se ha demostrado es que puede ser todo lo contrario, que el corticoide inhalado podría prevenir. Y a lo mejor esa argumentación es la que sabemos en los asmáticos, porque los asmáticos lo que hemos observado es que no son vulnerables. Es verdad que los asmáticos son más jóvenes, pero también lo que estamos viendo es que probablemente otra argumentación es que ellos utilizan corticoides inhalados. Por lo tanto, respuesta, si el paciente es subsidiario de utilizar corticoide inhalado, no tengo ningún problema en que el paciente siga con esto. Si el paciente está en doble broncodilatación y no me mejora o exacerba, yo desde luego hago el salto a triple terapia. Bueno, Antonio, Alejandro Frino, además de saludarte, dice que te quiere algún comentario sobre heparina de bajo peso en pacientes respiratorios con EPOC y COVID no grave, heparina de bajo peso y uso de vitamina D. Pues en ambos casos, yo no tengo así ningún conocimiento estricto que ahora mismo me pueda decir que haya que tener alguna argumentación, sino que hay que estar alerta, por eso que he comentado y por esos datos. Pero ya no tenemos nosotros estudios que nos digan que estos pacientes que se van de alta necesiten heparina de bajo peso molecular o que la heparina de bajo peso molecular haya producido... Claro, es verdad que están confinados más tiempos, hay que insistir en la movilización y este es un dato a tener en cuenta. En cuanto a la vitamina D, pues hay los estudios correspondientes de la necesidad de estos pacientes que están confinados, su aspecto desde un punto de vista antiinflamatorio, pero no tiene más indicación que las consabidas. O sea, desde un punto de vista de evidencia científica, la vitamina D, la heparina de bajo peso molecular, no han sufrido como consecuencia de lo conocido hasta ahora ningún cambio en los regímenes terapéuticos protocolizados en el momento actual.
Juan Antonio, tenemos otra pregunta de la doctora Marina Tolosa, que creo que también la reconoces. Claro, y pregunta, ¿cómo está en este momento de reinfecciones el equipo de salud allí en España, el que vimos tan sobrepasado y agotado al comienzo de la pandemia? Bueno, reinfecciones, el único caso documentado en España de reinfección ha sido un caso. Solamente se refiere al rebrote, digamos, entiendo. Ya, los rebrotes ahora están existiendo, pero también es verdad que se están haciendo muchas más pruebas. No tenemos todavía, ¿no? Los servicios de urgencia no están llenos, no están desbordados en este momento, pero sí observamos que hay un movimiento. Dentro de ese movimiento estamos observando que la edad media de infectados, o mejor dicho, de contagiados, ha bajado, pero que el 60% de los contagios son asintomáticos, importante esto, o leves, que está ingresando menos gente y los ingresos que se están produciendo son ingresos menos graves. Pero, calma tensa en el sentido de que estamos volviendo otra vez a tener ingresos en UCRI e ingresos en UCI. Nosotros esta semana hemos tenido que pasar a UCI varios ingresados y tenemos en UCRI, pues en este momento, ayer teníamos 2 ingresados, mientras que el servicio de medicina interna tenía, pues creo recordar, 9 o 10. Esto en un hospital general como este. En otros hospitales, en ciudades grandes, sí que se está produciendo pues un incremento, ¿no? Un incremento nuevamente. Pero en este caso yo da la sensación de que los profesionales de salud, yo creo que han aprendido de esa primera ola en la que todo el mundo nos cogió desprevenido. Esta es la diferencia, que ahora está un poquito más sensibilizado con el tema, ¿no? Sí es verdad que en esa primera ola hubo gente que quedó muy mediatizada, con mucha influencia negativa. O sea, que es verdad que existe miedo y que existe incertidumbre. Pero los datos son de una intensidad menor. Es decir, ¿hay mutaciones del virus? Pues probablemente haya habido mutaciones. ¿Ha perdido letalidad? Probablemente. No lo sé. Bueno, también lo que comentaste de que afecta a poblaciones de menor edad puede también influir seguramente, ¿o no? Claro, la edad, o sea, al salir la gente joven a la calle y evidentemente no seguir las normas de distanciamiento social ni de mascarilla y estar lógicamente incumpliendo las normas, estás más expuesto al virus, con lo cual ya el contagio en esas edades es menor, la edad media baja, pero la población susceptible, la población vulnerable a los cuadros más graves sigue siendo la misma, es lo que queremos decir, ¿no? Esto está ahí y eso sigue siendo la misma. Y pensamos que la vulnerabilidad está ahí, no conocemos ahora otro tipo de evoluciones, hay que estar ahí muy alerta por lo que eso conlleva. En este momento lo que hay es una calma tensa o un equilibrio, o lo que tendremos que valorar es qué repercusión tiene este rebrote o la evolución de esta pandemia en lo que es la parte psicológica de la población, pero la parte económica y social. Ahora tenemos un momento clave en España, que es la vuelta a los colegios. La vuelta a los colegios se va a producir dentro de 10 días. Esto seguro que va a conllevar pues gran cantidad de nuevos procesos, de nuevos contagios, de niños además, de poblaciones más vulnerables, que además van a contribuir a la diseminación, con lo cual debemos estar preparados para eso. Otro miedo que hay, que es el miedo que ahora en octubre, bueno, pues se van a mezclar los pacientes que tienen síntomas por otros virus, por otras infecciones estacionales, con lo que puede ser el coronavirus, con lo cual hay un miedo del colapso de los servicios sanitarios, de atención primaria, que ahora se está produciendo, que hay cantidad de llamadas. Cuando alguien tiene tos y tienen miedo, pues llaman automáticamente. Lo importante, yo, bajo mi punto de vista, es la labor del rastreador. Es decir, el rastreador es una figura que va a tener muchísimo peso en la prevención. Durante todo este proceso, el rastreador va a contribuir a que esos brotes que se están localizando selectivamente puedan aislarse más fácilmente, y además la población recibe llamadas de los rastreadores y también datos de educación. Ahora estamos formando rastreadores en España. Hay pocos rastreadores. Cada comunidad autónoma
está formando sus rastreadores, que son estos individuos que van a contactar con aquellos individuos que se han contagiado. A partir de ahí, ese contagio conlleva que otras personas que han tenido contacto estrecho, que si tenemos en cuenta lo que es un contacto estrecho, ¿vale? Lo de más de 15 minutos, etcétera, pues evidentemente ahí la labor del rastreador va a ser más contundente, más esperable. Entonces, por un lado, labor preventiva, educacional y ver qué va a pasar con la vacuna, porque la vacuna está ahí, pero yo creo que sí que la vacuna marcará un punto de inflexión el año que viene. Dos cositas breves en lo que vos dijiste. En Argentina este año no empezaron las clases se están dando de forma virtual en todos los niveles. Y en relación a la circulación de los virus del invierno, nosotros los estamos pasando, prácticamente no ha habido circulación de influenza. Lo que pasa es que nosotros tenemos una cuarentena bastante estricta, digamos. Bueno, es que yo creo que con respecto a el hecho del uso de la mascarilla va a producir que haya menos infecciones. Que no haya clases, claro. Por ejemplo, que no haya clases, determinó eso para nosotros. Eso es. Con lo cual, desde un punto de vista preventivo, eso que me estás comentando ratifica un poco la perspectiva o las expectativas nuestras, ¿no? Aquí se adelanta lo que es la campaña de vacunación antigripal, se adelantará ahora, a final de septiembre. Y por otro lado, esperamos que esto de el uso de las mascarillas efectivamente evite o disminuya la circulación de estos otros virus estacionales. Juan Antonio, bueno, yo escuchándote hace un rato pensaba en que siempre uno quiere tener 15 años en un rincón del corazón, y cuando vos hablaste de la senectud del sistema inmunológico, ahora quiero tener 20 años en un rincón del sistema inmunológico para que me proteja. Claro. Pero en realidad la pregunta es de la doctora Marcela Collante y te felicita por la exposición y te pregunta, de los pacientes que ingresaron a tu unidad, ¿qué porcentaje de pacientes tenían EPOC? ¿Si utilizaron BNI o helmets? Pues no, nosotros hemos utilizado BNI, pero sobre todo hemos utilizado el soporte con oxígeno a altos flujos, que esto es un sistema que nos ha dado muy buenos resultados, que ha evitado gran cantidad de otro tipo de intervenciones más avanzadas y que ha supuesto una gran mejoría para estos pacientes. En cuanto al porcentaje de ingresos de EPOC, que es una pregunta que es claramente procedente. No, en este momento no tengo el dato, pero no es un porcentaje que difiera de otros grupos poblacionales, ¿eh? En este momento hablaría de memoria, si os digo que a lo mejor estamos rondando el 10-12%. Tenemos un grupo hecho de estos pacientes que ahora están en seguimiento, ya están pasando las primeras consultas de seguimiento y una consulta monográfica post-COVID, pero los datos se están recogiendo y yo en este momento no dispongo de ese porcentaje. No te sabría decir, pero no nos ha llamado la atención, ¿eh? No ha llamado la atención en ningún momento que sobre un lado u otro. Lo que sí hay gran cantidad de riesgo cardiovascular. Es verdad que el tema de la EPOC tiene otra problemática. Yo, en la revisión de la evidencia científica, una de las preguntas que dice, bueno, ¿y por qué siempre se habla, ¿no? Cuando hablamos de la condición de enfermedad respiratoria subyacente al COVID, siempre hablamos de EPOC, ¿no? O hablamos de... ¿por qué no se habla de otras enfermedades? Y se tienen en cuenta varias circunstancias, pero un análisis que también habrá que tener en cuenta es si está bien recogido por infradiagnóstico o por sobrediagnóstico de EPOC, que ese es otro de los temas, ¿no? Que habrá que valorar en su justo momento, ¿sí? Bueno, que, Marina, perdón, Juan Antonio. No, bien. Marina Tolosa nos cuenta que hay curso de rastreadores ahora en Santa Fe. Para mí era muy novedoso lo que vos decías, pero bueno, me alegro mucho que estemos en eso, me parece claro. Muy bien. Bueno, queremos respetar el tiempo que te habíamos dicho, agradecerte profundamente, pero yo quiero hacerte una pregunta de cierre. Este webinar habla de amigos COVID y bueno, Daniel lo adelantó y vos fuiste paciente COVID, tuviste COVID,
¿Y cómo es tu relación con el COVID? ¿Qué pasó con este enemigo? No creo que seas amigo, Juan Antonio, del COVID. No, no puedo ser amigo del COVID, mucho menos. Bueno, pues ha sido una experiencia vital. Una experiencia vital porque, bueno, cuando te ves ya que lo pierdes todo, te das cuenta. COVID me ha enseñado la grandeza de la vida, me ha enseñado o me ha apoyado, me ha dado más fuerza para defender la vida, que es el único elemento, el gran elemento que tenemos para ser lo que somos, porque en un momento determinado se pierde absolutamente todo. Y también me ha dado la posibilidad de dar las gracias o de darme cuenta del papel que supone la intervención de todos los profesionales sanitarios, el compromiso de los profesionales sanitarios en luchar y defender la calidad de vida de todo el mundo. La verdad es que para mí, cuando los veía trabajar codo con codo, y además en un momento importante donde, pues como os decía, todo venía, porque realmente era como una oleada, como una auténtica guerra, ¿no? Donde todo nos sorprendió a todo el mundo de una forma brusca, los profesionales ahí codo con codo no dejaron de luchar, no dejaron de trabajar. Entonces, realmente para mí ha sido una profunda satisfacción eso también, el verme arropado por ellos y el ver la labor que desarrollan, ¿no? Me veo totalmente reflejado en ello. La importancia, la labor del equipo y, desde luego, también deciros que, desde un punto de vista personal y de corazón, dar las gracias a la gran cantidad de amigos, de muestras de cariño, de fuerza y de apoyo que me han llegado, que me han llenado y que me han ayudado a luchar y, por suerte, a estar aquí, ¿no? Y un aspecto muy, muy importante que ya formaba parte de mi vida, pero que me ha ayudado, sobre todo en los momentos ya más complicados, pues fue la música. La música me ayudó a salir y, bueno, ahí encontré algo. Alguien que siempre ha estado ahí, pero la fuerza transmitida por algún cantante como Luciano Pavarotti en un momento determinado, sí que lo tengo ahí en mente. Por supuesto, pues mi familia o mis amigos como vosotros, en un momento determinado veía que se perdía todo, porque la evolución fue muy rápida, muy brusca, y cuando te vienen y te llevan a la UCI y te ves como te ves, dices, esto se va. Y si se va, y si se apaga todo, pues no hay más vida, se pierde todo, y entonces no tenemos esa posibilidad de estar aquí junto a todos vosotros, de poder vernos, sentirnos, escucharnos. Pero lo que quiero yo es abrazarnos, y abrazarnos pronto, y volver a disfrutar de esos grandes y buenos momentos con amigos como vosotros y con tantos otros que están por ahí viéndonos en este momento. Yo, de verdad, desde aquí, de todo corazón, muy agradecido por todo vuestro apoyo. La verdad que llega y que ayuda un montón. Así que, no sé, muchas sensaciones. Pero coronavirus, joder, es una situación de ambivalencia en este momento, ¿no? Esa ambivalencia que hay planteada socialmente, no se puede ser benévolo, ¿no? No se puede jugar un doble lenguaje, hay que ser contundente, ¿vale? Pero también creo que todos tenemos que ser responsables de que esto trae un daño colateral muy importante desde el punto de vista social y económico. Y yo creo que es responsabilidad de todos y todos tenemos que ayudar para que ese daño sea lo menos nocivo, lo menos letal posible, ¿no? Como se suele decir. Así que, bueno, pero también sentimiento de optimismo, de seguir, de luchar y de estar aquí de nuevo, ¿no? Al pie del cañón. Pero muy importante el defender la vida. ¿Os acordáis de Coldplay, de Viva la Vida, ¿no? Pues yo creo que es una canción que tiene mucho de mensaje en este momento. Más allá de que Guardiola la utilizara para estimular a los jugadores del Barça en su momento, ¿no? En fin, no quiero hacer leña del árbol caído con el 2-8 del otro día del Bayern Múnich. Claro. Ah, bueno, volvemos al punto. Dani, te cierre y ya terminamos. Nada, muchas gracias. Creo que todos terminamos con un toque de emoción con todo esto que has dicho, Juan Antonio. Y bueno, creo que nos llevamos muchos conocimientos científicos y nos llevamos muchas cosas que tienen que ver con la vida y con las cosas valiosas que tenemos que recuperar y considerar cada día de nuestra vida. Levantarnos y poder salir y ver el sol no es poca cosa. Muchas gracias, Juan Antonio.
eres una gran persona y muy autorizada para decir estas palabras porque tú también has tenido esta experiencia. Yo os agradezco a todos vuestras palabras, vuestro cariño y extensible a todos, ¿eh? A todos los que están escuchándonos en este momento. Susana, un beso muy grande. Muchísimas gracias, gracias, Antonio. Gracias por regalarnos un rato de tu sábado. Gracias a todos los asistentes, a los, nuestros amigos españoles que están, que este es un horario muy, bueno, para nosotros es la siesta sanjuanina de Alejandro Videla, que debe estar por ahí. Muchas gracias, esperando abrazarte muy pronto. Gracias, gracias de nuevo a Muriel, que es una maga. Y bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, ¿eh? Adiós. Adiós, amigos. Goodbye, my friends. Chao, chao, gracias, amigo. Chao. Adiós. Adiós.